Liturgia de las horas. Oración de la tarde. Vísperas. Martes de la séptima semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Salmo 124. Antífona. La paz sea con ustedes. Soy yo. No tengan miedo. Aleluya. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Soy yo. No tengan miedo. Aleluya. Salmo 130. Antífona. Espere Israel en el Señor. Aleluya. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espere Israel en el Señor. Aleluya. Cántico de Apocalipsis. Antífona. Tema al Señor la tierra entera, porque Él lo dijo y existió. Aleluya. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tema al Señor la tierra entera, porque Él lo dijo y existió. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27.
El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuáles son los deseos del Espíritu, y que su intercesión en favor de los fieles es según el querer de Dios. Responsorio breve. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Se lo enseñará todo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Recibirán la fortaleza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los últimos confines de la tierra. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibirán la fortaleza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los últimos confines de la tierra. Aleluya. Preces. Glorifiquemos a Cristo, que nos ha hecho partícipes del Espíritu, y supliquémosle diciendo: Escúchanos, Señor Jesús. Derrama, Señor, sobre la Iglesia el Espíritu Santo que procede del Padre, para que la purifique, la fortalezca y la acreciente a través del mundo. Escúchanos, Señor Jesús. Llena de tu Espíritu a los que dirigen los destinos de los pueblos, para que sean servidores del bien común. Escúchanos, Señor Jesús. Envía tu Espíritu, que es el Padre de los pobres, para que su fuerza ayude a los necesitados. Escúchanos, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, por todos los ministros de tu Iglesia, que vivan con fidelidad la vocación a que fueron llamados. Escúchanos, Señor Jesús. Concede la plenitud de la redención a las almas y a los cuerpos de nuestros difuntos. Tú, que por tu pasión, resurrección y ascensión has realizado la salvación de la carne y del espíritu. Escúchanos, Señor Jesús. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.